bien. Bueno, nuestra carroza es de unicornios y es un poco esperanzadora porque como hemos estado 2 años de pandemia sin poder hacer carrozas y sin juntarnos, pues teníamos muchas ganas. Claro, la temática es la ilusión de volver a encontrarnos y de volver a celebrar las fiestas. En el grupo 20-25 vamos a estar toda la semana celebrando al máximo con todos la carroza. La mayoría somos del pueblo y bueno, siempre hay gente que viene en verano, que viene a las fiestas. Somos una peña que tenemos muchos niños pequeños y pensamos en un disfraz, una carroza, que fuera realmente un dibujo o una película que les gustara. Y Tron les encantó. Y ya ves que somos 28 niños, o sea que era ideal. Ese dibujo se divertían ellos y nos divertíamos nosotros. Pues después de 2 años, fantástico, ¿no? Muchas ganas. Esta mañana, por ejemplo, ha habido el chupinazo y ha habido muchísima gente, muy divertido, la gente se lo quiere pasar bien y se han preparado unas fiestas magníficas y es fácil divertirse. Pues aquí mi amigo Ignacio, que es una persona foránea de Calaceite de hace 25, no, 40 años ya. Pues este año con muchas ganas, llevábamos 3 años sin hacer nada, entonces este año, bien, hoy es clave. Este año hay sequía, pero somos ecológicos. La guardamos bien, no hay fuga térmica. Llevamos. Hombre, nos ha quedado bien, ¿eh? Mucha ilusión. Esperábamos igual o mejor que el último año y de momento está cumpliendo las expectativas. Está cumpliendo y nos lo pasamos muy bien. Somos amigos de toda la vida y eso es lo que importa, nos lo pasamos pasarlo bien. Somos todos de aquí menos 4 o 5. Pero que tienen relación con el pueblo, padres, madres que son de aquí del pueblo. Hemos hecho la carroza del circo y aquí cada uno se ha disfrazado de lo que ha querido y nos estamos pasando de puta madre aquí. Hombre, pues la verdad que se ha cogido con muchas ganas porque, vamos, estamos a tope. Somos de aquí de Calaceite, bueno, yo soy de Valjunquera, pero hace muchos años que estoy aquí y nos lo pasamos genial y teníamos ganas de disfrutar porque, ya te digo, 2 años parados sin hacer fiesta con la pandemia. Bien, perfecto. Mira, la verdad que en Wine desde Wine del año pasado, pero sobre todo en Wine desde que María Cinta entró en la comisión de fiestas, nos ha dado mucho más presupuesto para hacer toda esta joya que veis aquí. Un trabajo muy elaborado, tanto a disfraces como a nivel de carroza.
pasando genial, de la maravilla, después de 3 años, pues quién no lo pasa bien, ¿no? Sí, pues estamos, nosotros representamos al musical del Rey León, entonces nosotros somos los acompañamiento africano y detrás vais a encontrar un montón de animales que vienen directos de la sabana africana. Un trabajo muy elaborado, pero hecho desde el corazón y con muchas ganas. ¡Buenas festes! Esto es como coser y cantar, no sé por qué. ¿Qué tal? Pues para empezar, uno de mis mejores amigos es de aquí y me ha traído y me ha tocado venir aquí, así que aquí estamos disfrutándolo. Lo estoy viendo de maravilla. ¡Vamos, Calaceite!